Vamos a desarrollar un programa sencillo en Free Pascal que muestre una secuencia de números de 1 hasta un valor n ingresado por el usuario y que destaque la forma en que se muestran los números impares. Vamos a utilizar una cláusula uses CRT para poder hacer uso de las funciones y procedimientos dentro de esta unidad y vamos a delimitar el bloque principal de nuestro código entre las palabras begin y end seguido de un punto. Como primera instrucción vamos a limpiar la pantalla con un llamado a clear screen y como última instrucción vamos a ejecutar un read key. Las variables que vamos a utilizar en nuestro programa van a llamarse n para almacenar el valor límite que se quiere analizar y la variable de control i a ser utilizada dentro del ciclo for. Ambas variables van a estar definidas como de tipo entero. Una vez que hemos limpiado la pantalla, vamos a solicitar al usuario que ingrese el valor de n, que sería el límite del valor a analizar. Vamos a poner aquí como mensaje, analizar hasta el número, y vamos a utilizar una instrucción readLine aplicada a la variable n para leer efectivamente el número límite. Una vez que conocemos el valor de n, vamos a utilizar un ciclo for que va a ir desde i inicializado en el valor 1 hasta el valor n. El conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en cada uno de los ciclos del for lo vamos a delimitar entre las palabras begin y end, punto y coma. En este caso, este end está cerrando el conjunto de instrucciones que queremos ejecutar en cada uno de los ciclos del for. Por lo tanto, lo vamos a etiquetar con un comentario de una sola línea, seguido de una palabra que nos dé una idea de cuál es el conjunto de instrucciones que está cerrando este end. Dentro de cada uno de los ciclos, lo que vamos a hacer es analizar si el número actual, el valor actual de la variable de control i, es un número impar. Para ello vamos a utilizar una sentencia condicional if y la condición que vamos a analizar va a ser si el valor actual de i módulo 2 da como resultado un número que sea distinto de 0. Si esta condición se evalúa a verdadero, quiere decir que estamos en presencia de un número impar. Entonces, en ese caso vamos a ejecutar dos instrucciones sencillas. Como estamos ejecutando más de una instrucción correspondiente a la cláusula then de la sentencia if, vamos a delimitar las mismas entre las palabras begin y end. Al igual que hicimos con el end que finaliza las instrucciones para cada ciclo for, vamos a etiquetar este end para hacer notar que corresponde a la parte then de la instrucción if. Lo que vamos a hacer acá es llamar al procedimiento textColor con un valor de 14 y a continuación vamos a escribir con una instrucción writeLine el valor actual de la variable i, ya que sabemos que es impar por encontrarse en la cláusula then de una sentencia if que analiza precisamente la condición de si el número actual es impar. Vamos a salvar en este punto nuestro código fuente, vamos a poner acá como nombre de archivo simplemente números impares y vamos a compilar la versión actual con la secuencia alt F9. En este caso obtenemos un mensaje de compilación exitosa, vamos a pulsar una tecla y vamos a ejecutar nuestro programa con la secuencia control F9. Vamos a analizar en este caso hasta el número 11 y vamos a notar efectivamente que solamente se están mostrando en color amarillo los números impares. Lo que nosotros queremos hacer es mostrar la secuencia completa de los números desde el 1 hasta el valor límite y solamente destacar aquellos que son impares, pero queremos mostrarlos todos. Entonces,
Lo que vamos a hacer acá es ampliar la sentencia if, y ya que se está analizando una condición que solamente puede ser verdadera o falsa, vamos a saber que cuando esta condición no se cumpla, el valor actual de i es un número par. Lo que vamos a hacer aquí entonces es habilitar la parte else del if. Recordemos que en este caso vamos a tener que quitar este punto y coma, y vamos a poder entonces adosar la parte else, que también va a ejecutar dos instrucciones. En este caso, el end, punto y coma, está cerrando las instrucciones que corresponden a la cláusula else dentro del if. Entonces lo vamos a marcar con un comentario sencillo donde hagamos notar que este end cierra las instrucciones correspondientes al bloque del else. Acá vamos a poner una nueva instrucción textColor para mostrar el color por defecto de la consola en Free Pascal. Y nuevamente vamos a ejecutar una instrucción readLine donde esta vez i, sabemos, va a contener un número par. Vamos a guardar con F2 la versión actual del código. Lo vamos a ejecutar una vez más. Y acá vamos a analizar esta vez, por ejemplo, hasta el número 15. Y en este caso podemos observar que se están mostrando en color amarillo los números impares y en el color por defecto los números pares. Lo que vamos a hacer aquí es notar lo siguiente, lo cual lo va a dar simplemente la práctica que tengamos en programación. Tanto si la condición se cumple, es decir, si se evalúa a verdadero o a falso, estamos ejecutando una instrucción readLine que toma como argumento el valor actual de i. Esto se está haciendo tanto en la cláusula then como en la cláusula else, lo cual nos hace deducir que esta instrucción readLine debe ejecutarse independientemente de la condición que está siendo analizada en if. Lo que vamos a hacer entonces aquí es quitarla de la cláusula then, también la vamos a quitar de la cláusula else y la vamos a colocar simplemente como una sentencia independiente que está fuera del alcance del if. Y aquí vamos a poner entonces readLine y el valor actual de la variable i. Entonces podemos observar que la condición que analiza if simplemente va a determinar si el número es efectivamente par o impar, y en el caso de ser impar se va a cambiar el color del texto a 14 y luego se va a mostrar el valor actual, ignorándose la parte correspondiente al else. Si esta condición no se cumple, es decir, si no se evalúa a verdadero, entonces todo el bloque then se ignora y solo se ejecuta lo correspondiente al bloque else, que está determinando que el color del texto vuelva a ser el color por defecto que corresponde al número 7. Y después, una vez que ya se ha elegido el color en función de si el número es impar o par, simplemente vamos a desplegar dicho número. Vamos a salvar esta versión y lo vamos a ejecutar nuevamente para poder cerciorarnos de que efectivamente funciona de la misma manera, ¿sí? Vamos a pulsar entonces una tecla y vamos a tener acá un vistazo del código fuente completo de nuestra aplicación. Vamos a poder entonces observarlo de forma gradual para poder tener el listado completo de todas las instrucciones. Lo que hemos hecho entonces en este programa es ver un nuevo ejemplo de cómo poder combinar una sentencia dentro de otro tipo de sentencia. Y a partir de los ejemplos anteriores y también en este, vamos a destacar cuál es el ciclo o el bloque que está cerrando las distintas palabras end. Esperamos que el ejemplo les haya sido de utilidad. Invitamos a poner en práctica lo que vemos en los diferentes videos y será entonces hasta la próxima.